Pero aquí hay una ventana. Sí, pero esta no creo que sea. A ver. Para, sal de aquí, sal. Uf. Vámonos. Sí, esto sí que no me gusta la de punta, pero vamos. Qué corto. A las 6 de la tarde, la oscuridad reclamaba su lugar en uno de los inviernos más terribles que se recuerdan. Aún así, ávidos de conocimiento, o más bien, y siendo justos, ansiosos de aventuras, de pasar el rato, o tal vez de tener una anécdota nueva que contar, atravesamos lo inhóspito para llegar y no solo visitar, sino pasar la noche en otro icónico lugar fruto de leyendas y misterios. Creado aproximadamente en el año 1818, tenemos un complejo abandonado hace décadas, fruto de diferentes desastres que hizo imposible mantener en funcionamiento su uso como balneario. Así que en plena ola de frío siberiano y dispuestos a enfrentarnos a tal vestigio del tiempo, intentaremos aguantar toda una noche en estas peculiares instalaciones. Como siempre, no está de más recordar que hacemos esto simplemente para entretenernos, y tal vez, entreteneros. Partiendo de esta base, no buscamos lo paranormal ni lo inexplicable. Aún así, aparte de la música para ambientar la filmación, todo lo que veréis es lo que pasó, sin efectos añadidos ni actuaciones. Sin más, bienvenidos a La Puda de Montserrat. Hoy nos hemos venido a la puya, ¿eh? A la polla. ¿A la purra? A la purria, tío. A la puya. La puya, ¿era la puya? Puda, puda de mucho. Tío, no me ayudas nada, macho. Qué mierda de colaborador de mierda eres. Es que, tío, tienes un problema muy serio con esta mierda de los nombres, pero bueno. Venga. Y con los números también tengo problemas. Hoy nos hemos venido a la Puda de Montserrat, un antiguo balneario que fue creado en 1900... fue creado en 1800. Sí. O enterad de luego, porque es todo. ¿Por qué? Para facilitar el tema y que luego no te burchen ni te... ¿sabes? Lo dejamos en siglo XIX, y vaya chuta. Desde el siglo XIX hasta nuestros días... Vale, empieza así. Me ha gustado, como un buen toque de colaborador. Desde el siglo XIX hasta nuestros días ha pasado por diferentes... Pero me queréis dejar, es mi programa, no el tuyo. Gracias. Hoy nos hemos venido a la Puda de Montserrat. Repite porque me estoy riendo. Dale. Hoy nos hemos venido a la Puda de Montserrat, un balneario que fue creado en el siglo XIX. Tío, es que... Pero tío, no te me rías, coño. Pero esto no es de risa, esto da miedo, esto es terrorífico, no me jodas. Esto es... Increíble. ¿Quieres decir algo del tío que se suicidó? ¿O lo mataron? Yo no me acuerdo. No sé qué se agarra el... No sé, tío. ¿Qué coño era el...? Ya le pondré una voz en off ahí explicando la historia porque no me la he leído. ¿Empezamos de nuevo? Hoy nos encontramos en la Puda de Montserrat, un balneario que fue creado en el siglo XIX e intentó sobrevivir hasta nuestros tiempos. Este edificio ha intentado renacer tanto como un restaurante, un manicomio, y, como su nombre indica, un balneario. Que había sido varias cosas. Empezó intentando ser el balneario más grande de Europa, uno de los más grandes en
el año 1800 no sé qué. Luego no sé si sufrió la primera inundación o qué, y empezaron a intentarlo reconvertir en manicomio. Luego hubo problemas de financiación, una historia así, y luego intentó ser un restaurante, y luego intentó ser un montón de... No, el restaurante fue al final, eso ya era en los años 70, creo. Vuelve a ello. Cuando lo hayas repetido 4 o 5 veces y te salga de carrerilla, entonces estará bien. Hazlo tú, tío. ¡Ah, no es mi programa! Va, te doy una oportunidad. No, pasa. Para que la gente te conozca mejor. Me pica el huevo, de hecho. ¿Cuál? ¿El que te amputara? Sí. Es un picador de huevo fantasma. Vale, puta de Montserrat. No te pusieron una bellota, ¿no? Bueno, tío, coño. El foco este no va a durar toda la noche. Hoy nos encontramos en la puta de Montserrat, un balneario que fue creado en el siglo XIX y ha intentado durante el tiempo resurgir de muchas formas diferentes, tanto como un restaurante, aparte del balneario, incluso un manicomio, debido a problemas entre los socios. ¿Socios? ¿Y si solo era una persona? ¿La propietaria se ha arruinado, quiero decir? Pero yo tengo una idea de qué coño hacemos aquí. Pues por eso al menos no lo inventes. Bueno. Cíñete a lo que sabes. Nos encontramos en la puta de Montserrat. Un lugar que originariamente fue creado para ser un balneario en el siglo XIX, pero que... por diversas cuestiones, tales como catástrofes naturales, crecidas del río y tal, pues... Y sí. Pues se lo has hecho muy bien. Ya, pero ya nos habíamos seguido, así que... Vamos a cambiar el papel, por una vez, presenta el programa. Se te ha salido muy bien lo que has dicho, venga. Sí, sí, perfecto. Va, di. Si pones los brazos así, es como si invitases a la gente a entrar en tu mundo. Correcto. Bueno, pues nada, eso, que estamos... No, es que, tío... Pero, bueno, pues nada, ¿qué es esto de empezar? Imagínate Iker que empieza el programa y dice... Bueno, nada... Es que, ¿cómo coño empieza Iker? Pues, bienvenidos a la noche del misterio, o a la nave del misterio. Tienes que decir, nos encontramos en la puta de Montserrat. No es tan fácil, ¿eh, ya? No, claro, ahora tengo mucha presión sobre los hombros. Pero sí, una cosa era hacerte acotaciones y otra es... No... No, ¿anotaciones? ¿Acotaciones? No sé, si no lo va a ver nadie esto, tío. Así que, una vez más, os invitamos a que nos acompañéis durante toda la noche a investigar este lugar desvencijado. Al final lo has dicho. Hostia, tío, ¿dónde coño has ido a mear? Bueno, me he ido a dar un paseillo. Del que he extraído dos conclusiones, básicamente. Una, que hay un sitio bastante prometedor, a unos 50 metros de aquí. Unas escaleras que bajan casi hasta el río. Y luego que hay un bicho grande rondando por aquí. ¿Cómo de grande? ¿Un jabalí? No lo sé, no parecía un perro. Solo sé que estaba un metro detrás de mí mientras meaba. Y que cuando me he girado ha salido cagando leche.
por ahora lo que da más mal rollo, aparte de del animal ese que hay fuera rondando, que es bastante grande y no sabemos qué es. Que se cae a pedazos. Sí, o sea, esto está... El barco este ni soplarle. Está en ruinas todo esto. Muy en ruinas. Esto parece una cocina. Aunque lo que no acabo de entender es que... ¿Qué pintan aquí, no? Electrodomésticos más o menos recientes. Bueno, a ver, recuerda que se cerró definitivamente en los años 70, ¿eh? Entonces, dime tú, entre todas las posibilidades que podía ser un balneario, un restaurante, ¿por qué coño hay camas? Igual era un hotel también esto, ¿no? O algo así. Hay comida para perros. Ah, parece que... No, esto tiene pinta... de comedero de perros, puede ser. Es que da miedo tocar cualquier cosa, tío. Incluso el suelo. ¿Esto es un cable? ¿El cable este qué coño pinta aquí ahora? ¿Dónde va? ¿Esto qué es? Esto es un... igual... No, esto es de agua, tío, ¿no? Esto tiene pinta de ser agua. ¿Hacemos primera planta y luego ya subimos? Sí, acabemos esta ya. Tiene que haber un sótano, ¿no? En principio, donde estaban las termas. Sí. Lo que no sé si debe quedar algo, porque era... Se inundó de barro. No se ve nada. Aquí empieza a hacer como más frío, ¿eh? Corriente de aire más fresca. Saber qué era originariamente cada estancia, tío, y poderle echar un poco de imaginación, ¿no? Sí. Y claro, ahora coges y, yo qué sé, y ves esto y dices, vale, guay. ¿Y qué? Esto tiene pinta de ser una especie de comedor, tío, es muy grande. Igual originariamente era un comedor. Era donde venía la peña con sus albornoces, ahí ya... Mira, esto es... cuarto de baño. Ay, esto es el fango de la inundación, tío. Mola, los meaderos estos, sí. Tío. Se ven muy magnánimos. Te invita a mear dentro de ellos. Mira, esto que se intuye por aquí, mira, es el suelo original, ¿no? Sí. Me encanta esta habitación, tío, es genial. Hostias. Cómo mola, ¿no? Como que un poco absurda. Si hubieras leído la historia de Lovecraft, bueno, no es de Lovecraft, pero está basado en su universo de los perros de Tíndalo, te haría mucha gracia esta habitación. Explícale. Los perros de Tíndalo son unos seres que viven en otras dimensiones y pueden viajar hacia ti a través de las esquinas de las habitaciones. Es decir, si tú llegas, o más bien si ellos te llegan a percibir, te perseguirán hasta la muerte. Entre dimensiones y pueden venir a través de las esquinas.
Bueno, ahí... ¿Quieres volarme la cámara y que le meta un...? Da igual, si no hay nada, no hay nada. Es cómodo. Pues vamos. ¿Estás grabando? Sí. Que se vea ahí, el nivelón. ¡Buah, qué malo, tío! ¡Buah! Sabe a jarabe para la tos, tío. ¿Cómo es posible? ¡Bah! Igualito que el de Japón. Igualito. Notes el sarcasmo. Son aproximadamente las 11 de la noche, la temperatura ha descendido un montón. Estamos fuera en nuestro campamento, la tienda de campaña, y ahora, bueno, hemos parado para comer un poquito. Hemos más o menos explorado la primera planta. Vamos a recuperar fuerzas, a calentarnos un poco, en el buen sentido, no en el sentido metafórico, sino en el literal. Y seguiremos nuestra aventurilla por los pisos superiores, si nos lo permite la arquitectura del propio edificio, ya que está muy deteriorado. Voy a encender el foco para que ya veáis un poquillo. Mira que hay diarios. ¿De cuánto es esto? Hombre, la película que hay detrás es King Kong. Del 2005. 14 de diciembre de 2005. No sé qué pintará esto ahí, pero bueno. Ya que hay una vela. La Revolución Celeste. Nicolás Copérnico. Hay una foto. Dale, dale, que tiene texto detrás. Sí, bueno. Uy, no estoy enfocando ni a la hoja. ¿Qué, se ha venido alguien a estudiar historia aquí o qué? Bueno, es bastante inspirador. Estudiar historia en un lugar con tanta historia. Cualquier lugar tiene mucha historia. El problema es conocerla. Esto es unas bragas, tío, me cago en mi vida. ¿Eso qué coño? ¿No será sangre? No lo sé, tú eres el experto en sangre. A ver. No, esto no es sangre. Cuidado porque, a ver, ¿no? Que pueda haber un hueco en cualquier lado. ¿Habrá un piso debajo? Eso tiene pinta de que sería algún tipo de granja o algo, ¿no? Alguna comuna ocupa o hippie viviría aquí. Tiene toda la pinta, tío, porque, no sé. O sea, después de abandonarlo, tiene pinta que aquí viviría alguien. Te hueles para poner animales aquí dentro. O igual o no, no sé. O igual he visto muchas películas. ¿De aquí? Pues ni puta idea, la verdad. Unas arañas ahí de super lujo.
Cuando has dicho una araña, cuando has dicho unas arañas de super lujo, me he imaginado a una araña así con sus anillos, sí. Tú has ganado nada, ¿no? Sí. ¿Con qué has bebido el sake? Con el tapón del zumo. Pues sírveme. O quizás que el que nos... Ah, no, si nos lo tomábamos con hielo, si era como... Si nos llenaba el vaso entero, es verdad, no me acordaba. El sake aquel tan bueno que probamos en... Era con hielo, que sí, no me acordaba no. Si era... Porque el que había tomado yo aquí en Varna, en los restaurantes y tal, solía ser tibio. ¿Fushisawa fue? Sí. Pero mira, mira esto, mira. Den pasa la botella, a ver si va a poner detrás que está... Que es sake con anís o alguna locura, tío. No, no pone nada. Producido en Alemania, fantástico. ¿Que te pongo más o qué? Bah, da igual. Pantalones no impermeables. Campai. Bueno, está tan bueno, mal. Sí, la segunda ha entrado mejor. Coño, empieza a hacer frío ya, ¿eh? La puerta está cerrada. Dime, dime. Que desde aquí se puede acceder a lo que estaba detrás de la puerta cerrada. No, porque la puerta cerrada está... Está saliendo desde aquí, tío. Está la puerta cerrada allí, sí. Esto es un caño de otro lado. ¿La ves allí? Hostia, me he desorientado totalmente en un segundo. Claro, hemos vuelto al pasillo por donde hemos... Bueno, hemos empezado el camino. Me he desorientado totalmente, tío. Pero totalmente. Pero, joder. No, a ver. A ver si se ve algo. Cuidado esto, que se ha asustado un poco suelta. Sí, están muy jodidos. De hecho, no deberíamos ponernos todos a la vez en una misma escalera. No, simplemente dando eso, la conveniencia de llegar hasta aquí. Es que, tío, mira la puta barandilla, ¿vale? Hostia, está colgando. Tío, esto está muy... Espera, espera, no te pongas ahí, no te pongas ahí. No te pongas ahí, en serio. Que ahí, la parte de ahí está toda agrietada. Espera. Que no te pongas ahí y no te apoyes, tío. No, no sé, no, estoy probando. Vamos. Yo por aquí no subiría. Las otras parecen peores, pero están mejor, que esta. Aparte de no subir por aquí, también sería bueno. No. Sí, están así, ¿vale? O sea, están ladeadas. Ya. Aparte de no subir, sería bueno pasar rápido por debajo. Pues está hecho una mierda esto. Tío, pero como no podemos subir a las plantas de arriba. Que sí que podemos subir. A otro acceso. Otro acceso, digo, otro acceso. Acceso de pus, sí. Personal. Correcto. Vamos. Vamos a subir por el otro lado. ¿Ves cómo era buena idea poner la tienda fuera y no dentro del edificio? ¿Tú has entrado? Sí, aquí has entrado tú. Bueno, pues justo en el otro extremo del edificio está el ascensor este y estas escaleras que parecen un poquito más seguras. Y aquí tenemos una habitación que tiene un agujero en el suelo. Sí, desde arriba era desde donde se podía apreciar perfectamente el calibre del agujero. Maravilloso. Más que nada porque este empalma con el agujero del piso de arriba, con lo cual se forma un... Podríamos bajar, ¿no? Primero, ya que estamos. Aunque empieza a subir un hedor a mierda... ¡Oh! ¡Qué... ¡Tío!
¿Lo huele? Sí, sí, coño, claro que lo huele. Oh. Debería estar muerto para no olerlo. No sé hasta qué punto esto es peligroso, ¿sabes? Están bien estas, en comparación con las otras están bien. ¿Qué digo la peste, cabrón? Hay peña que se... Es peste a cloaca. Hay peña que la palma, tío, en pozos sépticos. A ver, ¿sabrá que hasta qué nivel hay mierda ahí? Hay gas, tío. Nos asomamos un momento y volvemos. Tío, es lo mismo que olía afuera, cuando hemos estado ahí al lado del río, quiero decir. Pero aquí huele mucho más fuerte. Bueno, va, bajamos, va. A mí me huele igual. No sé. Huele muy mal. Para próximas de estos, de hecho, si vamos a las minas, me... no sé si tú tienes máscara, pero yo me llevaré la puta máscara. Spoiler. Está apuntalado aquí, ¿eh? Tío, es... Todos están apuntalados estos picos. Cada vez que abro la boca es como si me metiera un mojón fresco y mordiera. ¿Sabes qué pasa? Quizás porque estoy más acostumbrado que tú, porque mi trabajo olía a esto. Los días de lluvia, o posteriores a días de lluvia, olía a esto. Tío, pero esto es como morder mojones, cabrón. En el sótano, pues, díselo. Bueno, ahora parece que lo han arreglado ya, pero estuvimos así como 5 años, ¿eh? En un edificio nuevo. Pero qué hijos de puta. Primera línea de playa. Oh, es que... qué asco. Desde luego. Tío, yo no puedo aguantar esto, me largo. Tendrías que haber... Pues tío, Que no, me piro. Déjame la cámara que va a juntar. Que no la aguanto esta mierda, tío. Que la cámara es como masticar mierda, pero literalmente. Es que tengo la boca como pastosa, tío. ¿No te pasa, tío? Sí, coño, claro que me pasa, ya te lo digo, que no estoy muerto. Pero yo he trabajado con esto durante muchos años. Yo estoy flipando con esta mierda. Nunca había olido algo tan mal. Mira que he olido hasta cadáveres descompuestos. Toma, si vas a bajar... ¿Vas a bajar? Claro, me estás generando paranoia, tío. Al menos debería ponerme... Con una máscara no hacer nada. Necesitas una máscara. No, me he traído la máscara. ¡Oh! Otra vez la agua parada, esa de mierda. Dios, es verdad, rabiosa, ¿eh? Vale, no, si te lo pegas bien a la tocha, wow. No, por ahora voy bien. Pero que no se te... ¿Qué? Ha subido un poco la intensidad, ¿te has dado otra vez? Espérate, voy a cambiar de estrategia. Ha subido bastante el... Aquí no se aguanta, tío. En serio, a partir de aquí no se puede respirar. Es que me dan ganas de potar, tío. Tío, ¿sabes qué? Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba, tío. Oye. Qué horror, tío. Y tú decías que no era para tanto, ¿eh? Hombre, ha ido incrementándose, ¿eh? Buena perla, ahí, ¿eh? Hombre, pero tío, la mierda viene de abajo. Vale, guay. Puta madre. ¿Qué pasa? Que el plano este es cojonudo. Sí, el plano para matarse, si acaso. Hombre, desde luego, es que como te talegas aquí... Hombre, te matas, hombre. Son 3 pisos de altura. Ah, seguimos subiendo. Podemos explorar esta planta. ¿Sabes qué pasa? Lo que me da mal rollo. ¿Sabes qué me da un poco de mal rollo? Pues que cuando estábamos en el piso de abajo, parte del techo estaba podrido y ahora mismo estamos en el techo ese. O sea, ¿sabes qué quiero decir? Justo el suelo queda podrido porque es el techo del piso de abajo. Además, ve la cantidad de peso que está aguantando el suelo. El problema es que por 60-70 kilos más de peso no creo que pase nada. Bueno, entre ambos debemos sumar 140. Pasemos de uno en uno por eso. Son.
está muy hecho mierda, ¿eh? Uf, mala pinta tiene. ¿Qué pasa? Que sí, que muy buena pinta la tiene. Nada más habitaciones, no te parecen habitaciones. ¿Qué pasa? Pues que se acabó. Mira. ¿Has visto esto? Sí, sí, lo he visto. Voy a ampliar, aumentar el foco. Un poco se ve una mierda. Mira, estamos en la parte... escalera donde ya no hemos querido subir. Sí, la parte de arriba de las escaleras. Tampoco hay nada más, ¿eh? La escalera acaba ahí. Lo que no sabemos nunca es que hay más allá de este pasillo. Para futuras visitas, podrías incorporar la GoPro en un coche teledirigido, ¿no? Sí, se te queda enganchado en dos piedras y vas a buscarlo, como... Ahora está de moda los drones, tío, estos. Mira, no, cuidado al girarte, ¿eh? Cuidado. Ah. Vale, vámonos de aquí. Lo peor es que hay otro piso encima, ¿no? Sí. Vamos. Lo peor o lo mejor. Sí, está muy en ruinas. Aparte que es muy peligroso esto. Así que... Mira, mira, mira esto, ¿vale? Ya lo estoy viendo, tío. Las vigas están partidas. Es que no se caiga aquí algo es un milagro. Está todo partido. Se aguanta todo por el canto un duro, ¿eh? A las minas nos llevaremos caso, porque... Ya veremos lo que hacemos allí, si llegamos. Porque necesitamos coche. Seguir subiendo, yo no sé si es buena idea también. Sí, aquí está apuntarado, aquí no hay problema. Están todos los tramos de escalera están. Que cuidado, cuidado, no te apoyes ahí, tío. Mira, mira arriba. Es que esto no, no. Los apuntalamientos se han movido incluso. Esto. Se puede ir abajo todo el sistema del ascensor este, ¿eh? Y si nos pilla, nos revienta. Voy a asomarme. Uf. Enfócame un poco a ver si puedo hacer algunas fotos porque no creo que volvamos por aquí, ¿no? ¿Sabes que Lara Croft iría saltando de repisa en repisa? Bueno, creo que ninguno de los dos somos Lara Croft. Hay que bajar. Ponte la mascarilla. Una mascarilla improvisada, que es una braga. Baja tú primero, que eres menos prescindible que yo. Aunque bueno. No, lo he hecho mal, ¿no? Sí. Lo he hecho mal. Es más prescindible, no menos. Date prisa, que aquí no se puede respirar. No, vamos. No hay nada, ¿no? Queda un piso abajo. Ahí está la habitación derrumbada, queda bueno aquí abajo.
debe ser la sala de calderas. Ya no huele tan mal, ¿no? O nos hemos acostumbrado. Guau, tío. Cuidado el suelo, ¿eh? Tenemos que estar por debajo del nivel del río aquí. Seguramente entra en el Pokémon. Una bañerita con escalera. Con la bañera entera. Hostia, qué chula esta, ¿eh? Tiene que ser de mármol, ¿no? Sí, sí. Incluso me extraña que esté esto ahí. ¿Qué pasa? Voy. ¿Qué pasa? Ya no tengo tan claro esa pintura. Sí, yo creo que es pintura. Se hubiera oxidado, ¿no? Estaría oxidado. ¡Dora, te quiero! Que ya no quiero ni follar, que estoy cansado. Antes de que le dé yo ya le he dado. Estáis todos más para atrás que la leche con Colacao. Bueno, no estáis para atrás, estáis para el lado. Tu balón en el tejado, neumático pinchado. Un grafitito tachao, venga chao. Tú los dientes de caballo regalado. Yo pescadero, estoy cortando el bacalao. Están enfadados por vernos tan contentos. Y yo contento por verlos tan enfadados. Una cosa llega tarde y otra ser un retrasado. Una es no tener gracia y otra ser un desgraciado. Las niñas quieren comerme, quieren pegarme bocao. Porque soy muy dulce, muy salado. En verdad no son tan putas como tú te habías pensado. Te la apoyas cuatro veces y piensas que os habéis casado. Yo solo pienso en el dinero, el caballito levantado. Soy un junkie del dinero, estoy enganchado. Mi única preocupación es que el wifi esté conectado.
y dibujar en el espejo con el va. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. Por aquí el olor a mierda se intensifica, ¿eh? Hay una escalera, esto es una escalera así, muy rudimentaria. Aquí hay un otro pozo. ¿Qué? Por aquí pega cosa mala, ¿eh? Uf, sí. No te asomes por si acaso. No te asomes, tío. ¿Estabas grabando? ¿Qué? ¿Estabas grabando? Sí, ¿por qué? O sea, se ha oído el ruido de... De mierda, de fecal esa. Sí. Además baja más esto, no jodas. Bueno, esto debería ser algún tipo de piscina o algo así, ¿no? Yo creo que es más seguro ir por las escaleras, darle la vuelta, si queremos cruzar, que no ir por este lado, ¿eh? Sí, al menos un poco. Hostia, ¿y esto? Ven. ¿Esto qué es, en el exterior? ¿Puede ser? Pero estamos muy bajos, ¿eh? Así les fue, tío, si ya lo dijeron que quieren. Puta, ¿qué es eso? ¿En qué? ¿Qué pasa? Nada, pasa. Vale, estas deben ser las escaleras esas que te he dicho antes. Las que... No, que ha pasado algo por allí. Será un gato, tío, está lleno de gatos. Bueno, y de perros, sí. Son estas escaleras las que he visto. ¿Cómo mola? Tiene su rollo, ¿no? Sale agua caliente de allí, ¿eh? Mira. Bueno, debe ser el contraste con... Cierto. Con el exterior, que estaremos a 0 grados, a 1 grado. No, mira, mira eso de ahí, ¿no? Es azufre. Teóricamente había aguas sulfurosas, pero... Cuidado con el gas este, tío. Ah, esto es lo que produce la peste, tío, el azufre. El azufre es lo que hace que huela todo tan mal. Buenas a todos, caballeros y caballeras. Estoy ahora mismo dentro de la tienda de campaña, descansando
Discúlpenme. Esta tos invernal, ¿no? Y ahora mismo pues vamos a cenar. ¿Y qué mejor que comer algo tradicional de esta tierra, como podría ser sushi congelado? Además, acabamos de tener un pequeño accidente, como no podría ser de otra manera, que por otra parte forma parte de, válgame la redundancia, de nuestro proceder por la vida, que es que nos ocurran desgracias, entre comillas, como camiones, porque no es una desgracia, es una chorrada. Pero bueno, teníamos dentro de la bolsa de la comida una bolsa de fruta congelada y se ha derretido la bolsa de fruta congelada y se ha desparramado por dentro de la mochila, empapando toda la comida de fruta congelada. Bueno, no, tampoco se ha quedado todo dentro de la bolsa. Esto es la fruta congelada. Pero no la metas dentro, tío, no chorrea ni nada. Y de mientras mi colega está sacando el fogoncillo para calentar la comida, ya veis que vamos preparados, poco a poco vamos aprendiendo de nosotros mismos y de nuestros errores, os voy a enseñar un par de gadgets que caen en rama para cualquier excursión, infiltración o aventura en una casa abandonada. Aquí tenemos unos cubiertos que, como podéis ver, ¿no?, sería como la típica herramienta multiusos, pero si sacamos la cuchara y sacamos el tenedor, mirad, fijaros. Coño, será posible ahora. Tenemos un tenedor o cuchara. O también podemos tener el cuchillo aquí. O un abre botellas. Fantástico, ¿eh? Y el segundo ítem que os puede servir para muchas funciones, aunque yo principalmente la uso para una función, es esto de aquí, ¿no? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Una de las herramientas más útiles que existen cuando uno va a explorar un lugar abandonado. Perfecto, ¿verdad? Pero guarda un secreto. La linterna porra. Además, está imantada, porque con esto puedo coger los cubiertos. Y prácticamente esto ya es como la mega digievolución. A ver, me va por culo salir todo. ¿Veis? Puedes hacer aquí una lanza improvisada. Una de las cosas que hemos intentado mejorar con estas acampadas, con estas incursiones nocturnas, ¿no?, es el tema de la comida. ¿Y qué más apetece después de estar cansado de cargar durante kilómetros con una mochila, de subir, bajar en un edificio derruido? Y de estar en invierno. Correcto. ¿Qué mejor apetece que comer comida caliente? Bueno, comer comida, sí, muy redundante. En fin, comer algo caliente. Pues existen muchas opciones, por ejemplo fogones, y de fogones hay muchos tipos, ¿no? Fogones estos de gas de camping, portátiles, para alpinistas, para excursionistas, pero nosotros, haciendo un poco de alarde de ingenio, o tal vez de estupidez, ya veremos, hemos hecho aquí un pequeño invento con esta especie de arandela. Fijaros, tenemos una arandela que ha sido comprada en una tienda de chinos. Aquí podéis ver que esto vale 1,20€, está incluso el precio. Bueno, tenemos aquí la arandela, luego tenemos unas velas. Tenemos unas velas, ¿no?, recortadas, que las pondremos aquí debajo. Y encima tenemos esto, que es el típico fogoncillo de la cocina. Que vosotros diréis, hostia, ya se lo has cogido a tu madre. No, amigos, este fogoncillo lo hemos comprado por 1€ en la tienda del chino. Y con esto, con la vela, el fogoncillo y esta especie de círculo, ¿no?, esta especie de tubo, vamos a intentar no cocinar, porque la potencia, las calorías que... ¿Cómo se llama la energía que produce el calor? Obviamente, la capacidad que tendrá esto, la energía que producirá la vela para calentar la comida, es prácticamente inexistente. Esto básicamente es para mantener la comida caliente. Julio. ¿Qué pasa? Julio, dale. Ahora vamos a mirar cómo coño se llama. ¿En serio, tío? Pero para estarme en cuarto de hora para hacer un puto vídeo de mierda. Joder, está por culo, tío. Voy a sacar el saque, me voy a emborrachar y luego te voy a violar. ¡Senpai! Seguramente la vela esta no va a calentar una mierda, pero mira, aunque nos ha costado 2€ la broma, vamos a probarlo. Ya está. Ni julios, ni martes, ni agostos. Esto vamos a hacerlo fuera de la tienda porque aún vamos a incendiar. Es que no veo nada, tío. Estoy pinchando a ciegas. Yo, puta mal. Ahí, ahí. Hostia, qué grande, ¿no? Parece un ojo esto, tío.
Pon la vela en el suelo, tío. ¿En serio vas a hacer? Que con eso no vas a hacer nada. Bueno, probaremos. Pero si es el fuego de una vela, es como un mechero. A ver, piensa que las salchichas están cocidas, ya solo calentarlas un poco, tío, y que se cuesten un poquito y que parezca que están calientes. Y el hornillo está aquí. ¿Tiene alguna posición? Sí, ya está. ¿Y cuál es tu idea, en serio? Con un palillo chino, está atravesando una salchicha para ponerla encima de una vela. Que no, tío, que esto es para hacer una fogata. Tú déjala ahí que se vaya haciendo. Esto es muy cutre, ¿eh? Son salchichas cocidas. Primero, ya están cocinadas, ¿vale? Solo se trata de calentarlas un poco. Y si se llegan a dorar, ni que sea un 5%, nos podemos dar con un canto. Bueno, vamos dentro e intentamos hacer una pequeña fogata para hacer las salchichas, ¿vale? Venga, va. Pues nada, pues vamos allá. Lo que debería ser una incursión de misterio acaba siendo algo... Acaba siendo otra cosa, dejámoslo así. Obscenamente nutritiva. Uy, se cierra la puerta, que corre el aire. Las hojas estas pueden ser la yesca. Si cogemos unas cuantas, hacemos una bola, que necesitaremos un poco de madera para que haga brasas, mira. ¿Tú sabes de hacer fogatas así bien? Hombre, ha crujido bien. Pues vamos a llevar esto, yo creo que con esto ya está. Con esto a palitos, yo creo que ya tenemos. Como lo de la vela no funciona como era de imaginar, lo que vamos a hacer es aprovechar este cuenco metálico para hacer una mini fogata un poco controlada, ¿no? Utilizaremos un poco de yesca, es decir, hojarasca seca y cositas de estas. Utilizaremos también unos palitos para hacer un poco de brasa. Y esto para que prenda. Entonces, como acelerante, empaparemos un poquito de papel higiénico de gasolina y lo pondremos de fondo. La verdad, nosotros sabemos hacer fogatas como seguramente vosotros conducir submarinos nucleares. Así que vamos a intentarlo. Yeah.
tienen ceniza por todos lados, cabrón. Nunca has hecho una barbacoa, tío. Sí, sí, lo sé. Oye, están de puta madre, ¿eh? O sea, nada, como... ni punto de comparación con las que haces en casa, tío. Teniendo las mismas salchichas, porque yo uso estas. Joder, ¿cuál es esta? Es que entra bien igual. Ya, pues ya está cocida, tío. ¿Ah? Es que a mí no se ha calentado nada, llevo un montón de rato encima. Durante la cena, así como en momentos posteriores que permanecimos en la tienda, empezaron a escucharse una serie de golpes a priori rítmicos que procedían de algún lugar del edificio. Fuimos a investigar, y esto es lo que pasó. A ver si se escuchan los golpes estos. Que a ver si se escuchan los golpes y así sabemos de dónde vienen. Me la de una planta superior, seguro. ¿Has oído? Yo no oigo nada, ¿eh? Bueno, creo que se oye el río de fondo. Se oye el río, sí. Recientemente la corriente de aire, al menos ahora mismo, es mínima, ¿vale? Pues mira la tela esa. O sea, apenas se mueve. Por eso te digo que los golpes aquellos eran aparte bastante rítmicos. Han sido tres, ¿no? Sí. ¿Arriba? Sí, siempre son tres golpes. Vamos para allá. Lo mirarás, no creo, pues eran las escaleras chungas. Estas eran las que más o menos estaban bien. Estas estaban bien, sí. O sea, aquí hay una ventana. A ver. Para, sal de aquí, sal. Uff. Vámonos. Sí, che puta, esta sí que me ha puesto las pelas de punta, pero ahora. Voy a correr. ¿Qué coño ha pasado, tío? Pues algo estaba a punto de caerse, joder. La leche puta, algo estaba a punto de caerse encima nuestro. Ha estado bien esto, ¿eh? Sí, sí, ha estado bien, pero... Va, esto es que me ha acelerado el pulso, pero bien, ¿eh? Hostia, vamos adentro otra vez, ¿no? A ver si se oye en la planta de abajo, pero a ver si se oye algo más, ¿no? Vamos. Tiene un peligro esta mierda, pero... Es que sigue bello, tío. Además no hay viento, tío, pero es que no... No, pero es que estando tan... Ya, pero algo golpea con algo, tío. ¿Salimos otro poquito?
Claro, se puede provocar una reacción en cadena que ya no sabemos ni cómo acabaría. Se puede caer el edificio entero. Era en la tercera planta, ¿no? Por eso hasta la segunda había cierta calma. Sí. Es que igual que antes, tío, no se oye nada. Ahora no se oye nada. Vale, ya. Un momento. Vamos, va. No es aquí, tío, es arriba. Es en el siguiente piso, ¿eh? Sí, estoy observando a ver qué puede ser. Ya verás, entra. ¿Qué puede ser, cabrón? Pero mira cómo está el techo. Por eso, tío. Es que puede ser cualquier cosa. Mira, está hasta el puntal ya no, es que no hace ni su función. Vamos a ver qué es, va. ¿O no? Es que cuando nos acercamos suena más fuerte, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos, igual no es mejor. Es mejor no saber nunca qué coño es esto. Podría ser, ¿eh? Si aquí no se oye. Bueno, no se oye, aquí no hacen ruido, tío. Es cuando nos acercamos. Bueno, no, mentira, porque en la tienda, cuando estábamos con la hoguera ahí en la tienda. Pero eso ya muy poco, no tanto, tío. Ahora es un constante. Cuando estamos arriba es un constante. Sí, sí, es más acusado. Aquí no lo oyes. Pues vamos a subir, vamos a hacer la prueba. Ahora estamos aquí, ahora no se oye. A ver, se lo estoy diciendo, capullo. Sí, tío, es mucha casualidad esto, pero demasiada, no me jodas. Tío, que hemos subido ya 3 o 4 veces, y si me pasa lo mismo. Es que yo creo que al subir, aunque no nos demos cuenta, que nos parece imperceptible, tenemos las vibraciones de las escaleras sin que estar haciendo algo. Pero si estamos quietos, tío, cuando pasa eso. Que este lado de aquí de la izquierda, la ala esta, no la hemos visto, ¿eh? ¿Ni siquiera la planta baja? No, ¿verdad? Vamos a asomarnos por la ventana. ¡Hostia! Sí, sí, ojo, porque hay agujeros. Mira, aquí hay otro. ¿Por aquí hemos estado? ¿Qué zona es esta, tío? No, pues no hemos entrado, ¿no? ¿Estamos por aquí mismo? No parece ningún agujero, ¿no? ¿Esto? No, parece que está bastante bien. Venga, va, entramos por aquí no hemos entrado. Bueno, ya sé por qué no hemos entrado, porque es el agujero. ¿Es el otro lado? Esto es el otro lado del agujero. Nuevamente, mucho otro, tío, porque es que está mal, ¿no? Esto me recuerda a una versión extrema, ¿te acuerdas? Aquel castillo que fuimos con el Joan hace 10-15 años, por decir algo. Sí. Bueno, 15 no creo, porque él ya tenía coche. Que en cualquier momento se nos podía caer una puta viga en la cabeza. Sí, correcto. Pues eso, pero versión extrema. Este pasillo mola bastante. Aceptable. Es la mejor zona del edificio, por ahora. Pastillas aquí, tío.
Mira, bueno, el techo cuando entras en los sitios. A ver qué es. ¿Cómo andas tú de pan? Lorazepam, tío. ¿Qué? Lorazepam. ¿En serio, tío? Sí, Lorazepam y Dalprem, tío. Pues aquí hay chutes del bueno, ¿eh? Esto es muy... Esto está buen yonki o algo. Ahí hay más. Es una benzodiazepina también. A ver. Documentalo. Estará caducado todo esto, imagino yo. Mira, lote número caduca en 2001. Pues no lleva tiempo ni nada esto aquí. Hostia de puta, tío. Es que mira, que hay un calendario incluso, ¿no? Aquí ha vivido alguien, tío. Sí, pero no hay jeringuilla. Bueno. Hay velas y todo aquí. Un espejo. Mejor ahorcaros. Fantástico. Mirad. ¿Qué? Hay comida de perro por todo el edificio. Hay que mirar el techo antes de entrar en una sala. Mira, tío, ¿te parece esto normal? Pero aquí hay mucho papel. Pero hay mucho, sí, mucho, mucha, mucho alimento hay aquí, tío. Esto es muy, muy raro. Sí, tú dale a una puerta que ya verás tú lo que le puede pasar al edificio. Sí, ojo, y ojo con la estaca esa, tío. Sí, ya lo veo. Cuidado, pasa, pasa. ¿Te imaginas que esta silla justo aguanta todo el edificio? No me jodas, tío. Esto da bastante mal rollo, ¿eh? Además, está preparado para colgarse esto. A ver. En estos momentos es cuando empiezas a colgarte de películas como La Bruja de Blair, la original, por supuesto. Paranormal Activity y demás esas cosas. Fantástico. No de dónde nos sentamos. Aquí. Bueno, la verdad ha sido un poco una tontería, ¿no? Bueno, ahora silencio. Bueno, yo silencio y además parece la total porque... ¿Estás con la máscara? Sí, claro. Ahora se agudizarán... Se me agudizan el oído. Y se hicieron las 12 del mediodía. Vamos a aprovechar antes de irnos para hacer una incursión al balneario con luz natural, ya que seguramente ahora descubramos cosas que ayer en plena oscuridad eran imposibles de ver. Es la taza del váter, le quita un poco de encanto, pero... Está...
Está mejor.